estamos despistados, porque de hecho estaba yo en otro edificio hace rato. En el edificio, ¿eh? Y matemáticas 2. Y dijimos que el primer tema del programa es límites de funciones. Para eso ya hablamos de, incluso creo que hasta le dimos una definición de qué es una función. ¿Qué es función? Vamos a dar un poco de fotones. Les quiero mostrar un pequeño video. Ustedes me dicen, pero ¿qué es lo que ven? Una imagen ahí, a ver, pizarro. Se ve mejor en el, en la pantalla. ¿Se ve mejor en la pantalla o en el pizarro? La pantalla. Sí, la pantalla es para pantalla, el pizarrón es para pizarrón. ¿Qué es lo que ven? Parecen árboles, podrían ser arbustos. ¿Qué más? Parece una estrella. Se ve un punto blanco. Se ve un punto blanco. Bien. Pongan atención. Te voy a quitar el audio, no tiene mucho sentido el audio. Y va. ¿Qué está sucediendo? Se mueve. ¿Qué se mueve? La lucecita. La cámara. La cámara. La cámara. ¿Y entonces el punto blanco se mueve? Sí. 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 ¿No se mueve? Sí. ¿Sí o no? Sí. No sé, digo. Ustedes me dirían si se mueve o no se mueve. Está más cerca de la cubita. Sí, se mueve. ¿Por qué pueden afirmar que sí se mueve el punto blanco? Este es otro árbol. Pero es el árbol de la cámara. Está acercando más al árbol y el árbol no se mueve. Ya se mueve. Con alguien se mueve. El que se mueve es el de abajo, profe. ¿Seguro? Vean esta línea. ¿Cómo se mueve la pantalla? El de abajo no se mueve. El de arriba sí. ¿Cuál se mueve? ¿Cuál es de la derecha? ¿De la derecha? Ya estaba arriba respecto a esta línea horizontal. Esta línea horizontal de hecho es el filo superior de un edificio. La cámara está abajo en el, sobre el nivel del suelo. Es un edificio como de dos niveles y esto sería el filo de la azotea. Esta es una luz que se ve hacia el cielo y esta es otra luz que se ve hacia el cielo. Si la regreso,
aquí es claro que la que se mueve es la de arriba y luego a la derecha. ¿Qué necesitamos saber para estar seguros de que el punto blanco se está moviendo? Un punto fijo. Más que un punto fijo, necesitamos una referencia. Un mejor pulso. Y mejor pulso es cierto. Se requiere, de hecho, un sistema de referencia, el cual a su vez puede tener uno o más puntos de referencia. En este sistema de referencia hay también puntos de referencia. Y para esto necesitamos medir. Y para medir necesitamos otro, pues no, porque este ya no sirve. Este fue de 3. Necesitamos medir. Y para medir necesitamos números. Pero los números que representen cosas distintas. Cosa A, cosa B, cosa C, hasta cosa N como enésima. No quiere decir que no lleguemos a la Z. Quizás nos pasamos de la Z. Bien. Y eso es lo que han estado ustedes viendo, estudiando, revisando desde que entraron a la escuela. Esto es pensamiento, pensar de forma abstracta, pensar abstracto para hacer modelos. Y con los modelos interpretamos la realidad. Y esta cosa, esta forma de pensar abstracta para generar modelos que representan la realidad, se llama matemática. La cual, por cierto, no necesariamente requiere números de manera estricta. Más que números, son símbolos. Con estos símbolos hacemos la abstracción. Un símbolo representa algo. Puede representar ese punto, puede representar el árbol, puede representar esta referencia del edificio, puede representar este otro punto. Y entonces, ¿qué es la función? ¿Qué es una función? Una ecuación. Más que una ecuación, una función es la relación entre cosas. Y estas cosas son estas de aquí. Estos símbolos, esos números, que puedo yo simbolizar no necesariamente con números, sino con letras, o con manchas, o con marcas, o con palos, o con piedras, o con conos. Con lo que tenga yo a la mano. ¿Qué tengo a la mano? Dedos. Puedo representarla con dedos. Entonces ya empezamos con el sistema digital. Con dedos. ¿Bien? Ok. Una función es entonces una relación entre cosas. ¿Qué cosas necesitaríamos para poder, o qué tipo de relación necesitaríamos buscar, o qué números necesitaríamos buscar para poder decir que ese punto blanco efectivamente se mueve? En el primer cuadro de esta imagen, que parece que se mueve, yo podría usar quizá esto, y la relación entre ellos, ¿cuál es? La distancia. Esta línea, a la que podría llamar línea, o podría llamar longitud, o distancia, o espacio, o intervalo, o número,
¿cuántos puntos le puse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos, vamos a decir. Aquí habría 10 puntos. Por cierto, los puse más o menos a una distancia entre sí equivalente. No me sirve mucho si para contar pongo uno aquí, otro acá, otro acá, otro acá, otros aquí, otro acá. Necesito que haya una periodicidad. ¿Recuerdan el ejemplo que mencioné de cómo Galileo inventó el reloj? De estudiar el péndulo. ¿Y qué fue lo que hizo para poder estudiar el péndulo? Para poder medir el péndulo. Bueno, eso fue lo que le llamó la atención, relacionó las campanas con los péndulos. Pero ¿cómo lo hizo para poder medir el pulso? Y si nos sentamos relajados, tranquilos, y contamos, escuchamos a nuestro corazón, o lo sentimos de manera digital, con los dedos. Tengo ¿cómo se llama? ¿Con qué se mide el tocógrafo? El tocógrafo, el tocómetro, se usa para medir los pulsos cardíacos. Se usa principalmente con bebés. ¿Sí? Cuando llega la mamá, que le dicen el protobebé, o el prebebé, que está dentro. El producto, le dicen los médicos. No es cierto, le dan producto una vez al año. Antes tiene diferentes nombres, dependiendo del estado de desarrollo en el que se encuentre. Y a partir de que se forma una bomba que hace pum 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 en el corazón, se puede escuchar, se puede sentir, se puede registrar eso y se puede ver la periodicidad del corazón. En el caso de un adulto promedio de 30, 40 años, 70 kilos, unos 60, unos 70 de estatura, se puede establecer la forma en la que bombea ese corazón. Pum, pum, pum. ¿Cuál es el ritmo cardíaco promedio de un adulto promedio? Ah. Bueno, actualmente tenemos relojes. Hagamos un primer experimento. Tomen sus dedos, pulgar y o índice. Ahórquense, es cierto, no se ahorquen. Busquen el pulso en la yugula, es el lugar donde es más fácil sentirlo, más que en la muñeca. Para poder sentirlo en la muñeca se requiere entrenamiento. Si eso que sale en las series de televisión, las películas, luego le sienten el pulso en la muñeca, eso es de película o de televisión. Y se requiere entrenamiento para poder percibirlo. Pues, es más fácil sentirlo o en la yugular o a veces en la sien. Entonces búsquenlo, una vez que lo perciban, si tienen un reloj a la mano o a la muñeca o en la bolsa, porque muchos ya no usan de este, usan el que pasa con gente que conozco, ¿lleva el reloj? Sí, aquí en el celular, que lo usan para como reloj, para usar mensajes, para buscar información, menos como teléfono. Luego les llama a uno y nunca contestan, entonces yo nunca tengo teléfono. Y de alguna manera, con el medidor de tiempo, de los que tengan, cuenten el número de pulsaciones en 10 segundos. Háganlo ya. ¿Ya? Anótenlo en su cuaderno. En 10 segundos. Dios, que tenemos poco tiempo, tenemos nada más 2 horas de clase. No puedo hacer todo un diagnóstico clínico en 2 horas. Entonces, ¿ya lo tienen anotado? ¿Ya? No te estresas porque entonces sale bien. ¿Ya lo tienes? A ver, dame tu número. 12. 13. ¿Ya lo tienes? ¿Ya tienes tu pulso?
14, el que sigue va a tener 15. A ver, atrás. Está bien. ¿Eh? ¿11? Luego, no tiene. Es vampiro. 11. Soy insensible. ¿Cuánto fue? No tiene pulso, efectivamente. Es, entonces no es vampiro, es zombie. ¿Cuánto tienes? 13. 13. ¿Allá atrás? 11. 11. Todavía no termina. No. 13. ¿Cuánto? 13. 13. ¿Aquí adelante? 11. 11. ¿Allá atrás? Ah, ya no lo dijiste, ¿eh? Este, acá. ¿Sí me lo dijiste? Sí. ¿Sí? ¿Sí lo apunté? Sí. Ah, ok. ¿También lo apuntaste? No, también lo apunté. A mí ya lo apunté, a ustedes ya, ok. ¿Allá atrás? Todavía no tiene pulso. ¿Dos? Dos. Ah. Debe ser monje budista. ¿11? Sí, 11. ¿Allá atrás? Ah, 13. 13. ¿Cuántos? ¿Sí tuviste? No, tampoco tiene. Este. ¿Seis? Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Eh? 16. No, me entero que va a ser la calificación de su primer examen. Pero no te preocupes. 13. 12. ¿Ya me lo viste? Ya, ¿verdad? ¿Allá atrás? ¿Cuánto? 11. Su compañero va a buscar su pulso, yo creo. ¿Cuánto? 14. Por favor, vayan sumando. 12. José, allá atrás. El pulso cardíaco de un adulto de alrededor de 20, 25 años, 60, 70 kilos, alrededor entre 1,60 y 1,70 de estatura, y sano, está en aproximadamente 60 pulsos por minuto. Algunos sugieren que puede ser hasta 66 pulsos por minuto. ¿Sí? Por eso dije, por fin. ¿Cuánto fue? Sí, 12. 12. Digo, para tener los números. Este sería el único. ¿Por qué digo este? Puede, no es necesario, sobre todo cuando uno está teniendo una urgencia. Cuando uno toma un curso de primeros auxilios, aprende a tomar el pulso en 10 segundos. La respiración en 10 segundos. Y pasar a rotato lo más rápido posible al médico tratante. O al médico de urgencias. De hecho, lo primero que uno tiene que ver cuando llega a donde hay accidentados o alguien que no sabe qué pasó, primero es verificar si respira y tiene pulso. Y lo que sigue es gritar, llamen a los servicios de emergencia o al servicio médico forense. Muy bien. Y nada más. Si tiene pulso, entonces uno puede con cuidado tratar de determinarlo de esa manera. ¿Sí? Y en 10 segundos uno puede saber simplemente multiplicando por 6 cuántos segundos hay en un minuto. 60. Si ya mido un intervalo de 10 en la sexta parte, lo multiplico por 6, ya tengo el pulso por minuto. Porque el que maneja los médicos es este. Y bueno, pulsaciones por minuto. Tiene 10 pulsaciones. Aplícale, tata, no, espérate. O en 10 segundos nada, no me vi.
El dato hay que dárselo al médico por minuto. ¿Bien? No por segundo, ni por segundo, ni en 10 segundos. Para poder saber cuál es el más preciso, pues tendríamos que sumar todos. ¿Ya lo decían la suma? ¿Cuánto dio la suma? 379. ¿Cuánto? 379. ¿Entre cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuántos? 31. Esto, entre 31, ¿y cuánto da? 12.22. ¿Por 6? 73.3. ¿Cuánto? 73. Esta es la media. Y luego le saca uno la media a la Norma y Norma te agarra las tapas. Hay que ser respetuoso para que no te abofeteen. Bueno, la media, la pulsación media en este grupo es de 73.3 pulsos por minuto. Quiere decir que están estresados. Ustedes respiren profundo, relájense, para que podamos aprender mejor este asunto de las biomatemáticas. Así que carambas, es una función. Ahora, de hecho una función, dijimos que es una relación entre cosas. ¿Qué cosas? Aquí ya lo estamos haciendo. La relación entre el número de pulsaciones y un intervalo de tiempo llamado minuto. Entonces, hay una función f de x que nos define el punto cardíaco. ¿Cuál es? Pulsaciones entre tiempo. Podríamos decir, y esto nos da un número. Este número le podemos llamar R, de ritmo cardíaco. Bien. De hecho, es una relación entre tres cantidades, no entre dos. Por eso dije que puede ser entre una cosa, dos cosas, tres cosas, n cosas. Esto es una función. Y podemos decir que la función ritmo cardíaco está en función de P o T. Es una función de P. Es una función. ¿Sí habían visto eso en los cursos anteriores? ¿Sí lo relacionan? Quizás no le llamaban P, ni T, ni R, sino que típicamente yo aquí puse una X. Normalmente a las variables, estas cosas, a los números. Ah, por cierto, ¿siempre es el mismo pulso cardíaco para todos? En este momento no fue el mismo para todos. Algunos tenían 11, otros 13, otros hasta 16. Calmado, muchacho, la vida es bella. Parece un monje budista, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, es posible. Depende de varias otras cosas, de otras cantidades, de otros factores, de otras variables, de otros fenómenos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que estas son personas, ¿sí? Y es el ritmo cardíaco de personas. La pregunta que podemos hacer, ¿de qué depende? Primero, ¿cuánto es? ¿Qué es? ¿Qué es el ritmo cardíaco? Pues yo podría poner, puedo escuchar cómo suena el corazón a alguien y empezar a hacer algo así. Y veo que hay intervalos más o menos constantes en cuanto a distancia. Eso fue lo que hizo Galileo. Se dio cuenta que su ritmo cardíaco, cuando estaba tranquilo, el corazón sonaba pum, 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 y podía aventarme el pum, pum, y el pum, segundo, y quedar el golpeo. Pum, 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 pum. Y es simpático porque eso ya lo conocían los músicos. Se llama ritmo.
uno de los tres elementos esenciales de cualquier cosa que deba llamarse o que queramos llamar música. La música tiene ritmo. Si no tiene ritmo, no es música. Será ruido. El ruido puede o no tener ritmo. Nada más para terminar este pequeño pedacito de cultura, hay otros tres elementos para que podamos llamar a algo música. Es decir, para que podamos decir que algo es música, depende de tres cosas. Uno es el ritmo, otro es la melodía. Si solamente hay ritmo, no es música. Porque para que sea música depende de que haya al menos estos dos. Si solamente hay ritmo, pues es un ritmo. Quizás hasta lo puedan bailar. ¿Sí? Hay algunas actividades culturales a las que llaman música, pero que no son música porque solamente son ritmo. Si tiene melodía, entonces sí, ya se parece más a la música, pero la música requiere un tercero. Dicen los músicos, esto lo dicen los músicos, no yo. Yo puedo o no estar de acuerdo con ello, pero yo no soy músico. La armonía. Otro que ya bailó. 50%. Números en todos lados. Armonía. Si hay ritmo, melodía y armonía, es música. Es decir, la música es una función del ritmo, melodía y armonía. Es una función. Entonces, la matemática y la función como elemento matemático nos ayuda a describir el universo. El universo cultural, el universo biológico, el universo en su conjunto. Y de hecho, por ejemplo, en el ritmo cardíaco, les digo, ¿de qué depende que el ritmo sea de 16 o de 6? Depende de muchos factores. Depende de la salud de la persona. Depende de la estatura de la persona. Depende de la masa de la persona, de la relación masa-estatura. Depende hasta si comió o no comió. ¿Y de qué comió? Entonces, todo eso son cantidades o cosas de las cuales depende el ritmo cardíaco, mientras que el ritmo depende, el ritmo musical, por ejemplo, depende del número de veces que se repite un sonido por unidad de tiempo. A su vez, ritmo R está en función de, vamos a decir, del sonido y del tiempo. No estoy poniendo en qué orden, simplemente de esos dos de alguna manera se relacionan. El sonido y el tiempo, bien, el ritmo cardíaco depende no solamente del número de pulsaciones y el tiempo, sino depende de muchas cantidades o variables, de muchos otros fenómenos. Eso hace que el estudiar biología o medicina sea un poco más complicado que estudiar música. Y no estoy demeritando el valor del trabajo de los músicos profesionales, ni el esfuerzo que hacen para estudiar y ser buenos músicos, ya de veras. En el que hay karaoke, ya todo el mundo se siente cantante. ¿Ok? Y lo peor es que luego hasta los contratan y les pagan. Y eso sí va en demérito de la música. Ok. Entonces, esto comenzó porque les mostré una imagen de un punto. Esperemos que regrese el punto. Bueno, ya regresó Epson. No me pagan el anuncio, ni modo. Apúrate, apúrate. Ya viene, antes que lo pusiera. Ahí está. Vamos a apagar la luz para pensar mejor. Voy a apagar la luz para pensar en quién es la canción, Hernando Negra. Entonces, lo que podemos hacer es luego ver si esta distancia de 10 puntos cambia, aunque se mueva
la cámara. ¿Sí? Aquí se movió la cámara y ahora está aquí el árbol y ahora está aquí el punto llamado estrella. Este, necesito un instrumento medidor que sea más preciso. No hay problema. Podemos usar el borrador. ¿Cuántos borradores había entre el árbol y la estrella? En la primera. Uno, dos, y vamos a decir medio. 2.5 borradores. La unidad se llama borrador. Ahora aquí, está acá. ¿La distancia cuál es? 1, 2, 3 y medio. 3.5 borradores. ¿Se movió? Un borrador. El ángulo. Podría ser el ángulo. Pero entonces por eso quizás necesito más de un punto de referencia en mi sistema de referencia. Fue por eso que este video efectivamente lo tomé yo y lo tomé con mi teléfono celular. Está, ahí sigue el puntito y encontré otro árbol. Bueno, no me da mucha ventaja, pero cuando estaba yo por acá, me encontré ese puntito, esa estrella. Esa es una estrella, además del edificio. Entonces tenía yo el árbol que estaba a la derecha del primero, el edificio y esa estrella. Y entonces pude verificar que ese punto blanco no es una estrella, o no es astronómicamente una estrella, sino que es una astronave. No es un ovni, no se emocionen, no era la misma cosa. Sí, sí es. Sí es. No va a ocultarnos el secreto. No, se parece más bien a... este que ahorita, por cierto, se encuentra al norte de México. Y aquí estoy teniendo números. La distancia desde México, ahí está, desde el punto azul es el teléfono celular, y este puntito está a esta distancia, está a muchos kilómetros. No sé si ya se movió aquí, no sé. Que se ve ahí en Honduras, no sé qué más. Ahí está. Está a 2000, a más de 2000 millas de distancia. Pero además está, es la distancia en línea recta. El detalle es que esta superficie es curva y esto no está sobre la superficie, no está en Canadá, en el suelo canadiense. Está sobre Canadá, alrededor de 300 kilómetros de altura. Es la Estación Espacial Internacional. ¿La qué? La Estación Espacial Internacional. ¿Cómo sé que es cierto? Bueno, necesito más datos. Me está dando la posición de acuerdo a otro sistema de referencia. Sistema de referencia geográfico sobre la Tierra, de paralelos y... ¿para quién? Meridianos y paralelos. Ya sé que se acordaron de sus amigos, pero no necesariamente me refería yo a ellos. Tenemos aquí otro instrumento. Tenía que orientarme, y de hecho para eso tengo que calibrarlo primero. Ahí está. Y tengo que ver hacia el norte, hacia dónde está el norte. Canadá está al norte de México. Así ya está el norte. Quiere decir que por el norte... ahí está la Estación Espacial. ¿Ya la vieron? Ahí está. De hecho, esa línea roja es el horizonte. Quiere decir que efectivamente no la podríamos ver, a pesar de que está a 300 kilómetros sobre el nivel del suelo, sobre el nivel medio del mar, debido a la curvatura de la Tierra. Por eso, aunque tratábamos de buscarla, no la podríamos ver porque está oculta por la curvatura de la Tierra respecto a nuestra posición. Hasta ahí, fíjense, además está moviendo. ¿Qué tan rápido se está moviendo?
Que por cierto, la rapidez es otra, otra función, que ya la mencionamos en la clase pasada. Puedo medir la distancia y el tiempo que tarda en moverse, pero esta distancia respecto a este punto. Yo puedo medir entonces con cuánto cambia su posición en función del tiempo respecto a este punto. Es una forma de medir su velocidad o su rapidez. O la otra es viendo cómo cambia la latitud. 46.15, 46.12, 46.9, aquí sí que se está acercando hacia el meridiano C. Bien. O la longitud, van hacia el ecuador, que es la latitud. Y la longitud, menos 81.57.49.33.25, también está reduciéndose, que efectivamente va hacia el meridiano C. Entonces yo puedo tener relación entre cantidades, tiempo y latitud, tiempo y longitud, tiempo y distancia respecto a la Ciudad de México, y todas son relaciones. Yo puedo hacer una función de cada una de esas relaciones y entonces puedo conocer dónde está, puedo predecir dónde va a estar. Ese es el otro gran poder de las funciones. No solamente me permiten conocer cómo es ahora en este momento la parte del mundo que me interesa, sino poder predecir, pronosticar, y no soy pitonizo, ¿sí? No soy la espada del augurio de He-Man. ¿Esa de los Thunderbolts? No sé, hace mucho que vi mis caricaturas. Que era amigo de los Caballeros del Zodiaco. ¿No? Vecino del Pato Donald. Okay. Eso ya es fantasía. Yo puedo encontrar si hay o no relaciones entre cantidades X y Y. Y eso es una función. Si hay una relación. ¿Cómo sé que hay una relación entre esas dos cantidades, X y Y, o A y B, o P y T? ¿Cómo puedo saber? Porque si una es diferente, la otra también va cambiando. Si cambia una, cambia la otra. Si cambia una. Por ejemplo, aquí, yo debería medir el tiempo al cual se estaba desplazando o cambiando de posición la Estación Espacial Internacional. La otra lucecita que vieron, que fue mi otro punto de referencia para saber que la lucecita que estaba moviendo era la Estación Espacial, es Júpiter. Júpiter se mueve muy lentamente cuando uno lo ve en el cielo en la noche. A veces un poco en la tarde, o al atardecer o al amanecer, dependiendo de la época del año, se puede ver Júpiter. Y uno ve que se mueve con la misma rapidez que el Sol, con la misma rapidez que el resto de las estrellas. Es decir, pareciera que se mueve con todo lo que llamamos la bóveda celeste. Cuando veo ese puntito blanco que se mueve más rápido que los otros, de Júpiter y que las demás estrellas, pues mi obligación no es llamarle a Maussan. Mi obligación es tratar de identificar, de investigar qué es. Y conociendo, habiendo predecido, con ese, habiendo predicho, perdón, predicho, no predecido, que es un barbarismo de mi parte, habiendo predicho, con los datos de orbitales de la Estación Espacial, yo puedo saber si es o no es. Si es algún otro satélite o algún otro objeto que esté orbitando la Vía Láctea que yo pueda confirmar. Y hay muchas maneras hoy en día. Hay una manera que uno puede buscar en los mismos registros del Servicio de Vigilancia del Gobierno de los Estados Unidos, de NORAD. Puede uno identificar si la luz que uno vio es un satélite y cuál satélite. Por cierto, en estos días hay que andar viendo para arriba. No les vaya a caer un cohete ruso en la cabeza. Y uno que lanzaron la Estación Espacial y no llegó, entonces estiman que va a caer por ahí del día 9 más o menos. ¿Dónde? No sé. Yo por eso voy así. Es más seguro que
me tropiece y me caiga al piso y no me lastime, a que vaya viendo para abajo y me caiga la espacia de la cabeza. ¿Bien? Pero sí, si me tropiezo y me caigo en la calle, no pasa nada, nadie se entera. Si me cae el satélite, o el cohete ese, salgo en las noticias. Ustedes deciden si quieren ser famosos o seguir vivos. Entonces, para eso, tengo que ver cuál es la forma en la que se relacionan estas dos cantidades. Hay una forma de trazo que me va a decir no hay función. ¿Cuál es? Solamente hay una. Bueno, hay dos. Que me dice si hay o no relación entre estas dos cantidades, entre estas dos cosas. Fíjate que no necesariamente. Lo que mencionas como asíntotas pueden o no ser símbolo o representación de que esto está relacionado. En un caso sí. Uno es un punto. Y si solamente es un punto, no hay función. Porque si yo cambio este, no pasa nada con el punto. Si yo cambio el otro, no pasa nada con el punto. No hay relación entre estas dos cantidades. La otra es, yo sé que cuando X está aquí, Y está acá. Y cuando X está aquí, Y está acá. Y cuando X está aquí, Y está acá. Y si X está aquí, Y sigue acá. ¿Cambia Y cuando cambio a X? Entonces, no se relaciona. No hay relación. No hay una función entre ellos. Hay otra definición que me distingue una función de algo que mencionaste hace rato. Ecuación. Toda función es una ecuación, pero no toda ecuación es una función. Y de hecho hay como funciones, yo soy aquí con la estación espacial, ¿no? Lo que necesitamos es hablar de funciones, y para eso les voy a mostrar una lista que hice yo aquí. De hecho, la tomé de un libro. Para eso escribo un libro, sino para qué. De hecho, un libro, la escritura fue el segundo gran invento de la humanidad. El primer gran invento fueron las herramientas. La primera roca, o hueso, o rama usada para transformar a la naturaleza, quizá la naturaleza del cráneo del vecino, fue el primer gran invento de la humanidad. El segundo gran invento fue la escritura. Nos permitió extender nuestra capacidad de memoria, la capacidad de nuestro sistema nervioso para almacenar información. La escritura fue el segundo gran invento. O la representación de las ideas va más que la escritura. Porque los números no son letras, pero representan ideas. Y a través de poder representarlos gráficamente en algún material que se conservara, pudimos ya no solamente comunicarnos con nuestro vecino al que transformamos la naturaleza con una roca, sino también comunicarnos con el hijo del vecino, o con el nieto del vecino, o con el bisnieto del vecino, aunque no nos haya conocido. Han leído, bueno, hubo un señor que dijo que leyó un libro, que no sé si realmente lo leyó. ¿Han leído la Biblia? Sí. Es curiosidad de mi parte. ¿Sí?
de todas. Algo, título. Ya es base. Es por donde se debe empezar, ¿no? Ya leí la Biblia. La Biblia no me interesa. Mucho cada que pasa enfrente de la biblioteca. Del libro. Es un libro muy antiguo, que se basa a su vez en un libro más antiguo, escrito por un grupo de personas que habitaban en lo que ahora es Medio Oriente, pueblo israelita o pueblo judío, el pueblo hebreo, la Torah. La Torah. La Biblia es la versión para televisión de la Torah. Sí, la continuación, ¿no? La segunda parte, el episodio 2. Pero el combinado con el episodio 1. Ah, sí, reformado. Es que es la adaptación para la televisión, por eso. Que a su vez, la Torah es la versión para cine de la historia de Gilgamesh. Es anterior todavía, escrito por los sumerios, antes que la Torá. Bueno, si ustedes han leído la Biblia o la Torá, han leído versiones de Gilgamesh, busquen el libro original. Quien lo escribió, no sé quién lo escribió, igual que no sé quiénes escribieron los otros dos. Nos hablan después de miles de años de haber muerto. Escribir nos permite comunicarnos en el tiempo. Es viajar, los mensajes que uno, las ideas que uno plasma, viajan al futuro. Y cuando alguien en el futuro lo lee, viaja al pasado. Es la única manera que actualmente tenemos para viajar en el tiempo. Mientras no encuentre uno por ahí un hueco en la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Bien? Bueno. Entonces. Aquí tengo una representación entonces escrita de algo que tomé de un libro. Son 7 puntos. ¿Qué son las funciones? Ya lo pregunté, ya lo contestamos. Es una relación entre cosas. Si se relacionan, hay una función entre ellos. Si no se relacionan, no hay una función. Pero pusimos que hay otra forma de representar ideas abstractas, que son las ecuaciones. Pero no todas las funciones, no todas las ecuaciones son funciones, más bien, no todas las ecuaciones. No todas las ecuaciones son funciones. Las funciones sí son ecuaciones, pero no todas las ecuaciones son funciones. De hecho, los siguientes 6 números después del 1, estos 6 términos, o bueno, aquí son otros 3 combinados. Ay, se durmió aquí este. Problema. De repente no le hace uno caso y se duerme, se parecen a los alumnos en la semana 11. ¿Eh? Okay, ahí va. Polinomios. ¿Qué es un polinomio? ¿O qué son los polinomios? Son funciones, son tipos de funciones. Donde nos habla de muchos términos, muchas cantidades. Entonces, un polinomio es una relación de más de 2 cosas. 2, 3, 4. ¿Bien? Y se relacionan además de diferentes maneras. Hay varios componentes en esa relación. Funciones trigonométricas. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Bueno, si apelo a la etimología, así como polinomios me habla de muchas cosas, muchos nomens, muchos entes, trigonometría me habla de tres, de la medición de 3 ángulos, de la medición de figuras que tengan 3 ángulos. ¿Cómo lo llaman también esas cosas? Triángulos. Triángulos. 3 ángulos. ¿Sí? Potencias, exponentes y logaritmos. Son entonces otro tipo de funciones
que tienen una representación diferente y tienen un simbolismo distinto. Traslaciones de funciones. ¿Qué es una traslación de funciones? Alguien dice, entonces, una función se puede cambiar de lugar. O de, más que cambiar de lugar, se cambia del espacio, en el espacio donde está representando. Por ejemplo, bueno, no, el ejemplo vamos a ver después. Funciones inversas. Al revés. Alguien diría, algo así, ¿no? No me sale bien, hace mucho que no lo parece. Es el inverso del profesor Alba. Tal vez, tal vez. Bueno. Funciones cónicas. ¿Qué son las funciones cónicas? Bueno, estos conceptos y estas abstracciones y estas definiciones no son nuevas, son bastante antiguas. Hablamos de Galileo, de Newton, de Kepler. Históricamente sería Newton, Kepler y Galileo. Copérnico usó trigonometría. Bien. Y antes hablamos de Eudoxo, griegos. Bueno, esto ya lo hacían de alguna manera los griegos. Las cónicas fueron definidas por Hipatia de Alejandría. Por supuesto, antes de su muerte, después de su muerte no las podía definir. Murió en el 415. Este año es muy importante. Este año es muy importante, ¿sí? 1600 años de la muerte de Hipatia. Como causa del pensamiento mágico. El pensamiento abstracto. Estamos hablando del pensamiento abstracto. Pero el pensamiento abstracto verificable. Que se distingue, no es igual, el pensamiento abstracto fantástico y o surreal. Mágico, llamémoslo. Mágico. Fantástico es más, yo quitaría el fantástico porque eso puede malinterpretarse. Es que esa película fue fantástica. A lo mejor fuera fantasía, era algo falso, algo no real. Los Avengers. Por ejemplo. No, aquí lo que quiero remarcar es el pensamiento mágico. El pensamiento mágico. Y vamos a pasar a dos ejercicios que quiero hacer con ustedes a modo de encuestas. ¿Cuándo? Una la vamos a hacer ahorita y otra la vamos a hacer el próximo mañana. Mañana, la próxima clase. Mañana. El lunes. El lunes, sí. Mañana el día hábil con ustedes. Si no, los viernes es la clase de matemáticas son el tema por eso. Les digo que estoy todavía. Empieza el trimestre y todavía estoy hecho bolas. Termina el trimestre y sigo hecho bolas. ¿Cómo que van pretextos, Dan? Bueno, ya vi que estuvieron tomando algunas notas. Saquen una hoja. Es una encuesta, ojo, no es examen. No se asusten. Que su pulso, man, que tu pulso siga en 6. Y el de los demás también baje. ¿Quién tuvo 16? Calmada, tranquila. La vida es bella. ¿Bien? Saquen una hoja y contesten estas 6. Bueno, ya serían 6, 7, 8. Pongan un ejemplo de un polinomio. En forma alfanumérica, o sea, con numeritos y letras, y a un lado, la gráfica. Es un ejercicio. Bien, algo que debemos hacer para poder
progresar en la cultura y en el conocimiento, y el conocimiento ayuda a mejorar la cultura ayuda a veces al conocimiento. Digo a veces porque si la cultura es mágica, el conocimiento va a ser mágico. Y quizás se aleje de la realidad. ¿Desde qué pregunta? Desde la 2. Es más, pongan estos números. Polinomio 2, polinomio. Y ponen una función polinomial. Y dibujan cómo recuerdan o imaginan que sería la gráfica. Y así con lo que siguen, en este donde dice potencias, pónganle A, 4A, 4B y 4C. ¿Bien? 5, 6 y 7. Aguántenme tantito. Todavía no lo contesto. Nada más comienza. ¿Por qué? Como les dije en la clase anterior, este es un curso de biomatemáticas, no es un curso de matemáticas simples, de matemáticos para matemáticos. De entrada ya les dije, yo no soy matemático, soy biólogo. Pero me encantan las matemáticas. He tenido que aprender a usar las matemáticas. Porque lo que me interesaba inicialmente era conocer cómo funciona la vida. Fue por eso. Y vi que las matemáticas eran indispensables. Dentro de la biología, dentro del estudio de biología, por ejemplo, y a lo mejor llevamos un curso de, antiguamente se llamaba bioquímica 1, ahora creo que se llama estructura y función celular 1, creo, ¿no? ¿Ya la llevaron? Ya la llevaron. ¿Ya la padecieron? ¿O la están llevando ahorita? ¿La están sufriendo ahorita? Okay. No la sufran, a pesar de sus profesores. Uno de los temas que se ve cuando uno estudia bioquímica es ¿qué son las enzimas? ¿Qué son las enzimas? Son catalizadores biológicos. ¿Qué es un catalizador? Acelerador. Modifica de alguna manera las reacciones biológicas. Las reacciones químicas que se llevan a cabo adentro de los seres vivos. De hecho, que forman parte de los seres vivos. Sin esas reacciones químicas, los seres vivos no existen. De hecho, aunque deje de existir, sigue habiendo reacciones enzimáticas por otros bichos que son los que se los comen a ustedes. Y a mí también. ¿Bien? Las enzimas. Las enzimas, entonces, son compuestos químicos que participan en reacciones. Ahí me va a decir, profesor, eso es mentira, porque las enzimas son catalizadores y los catalizadores me dijo el profesor de química que no participan en las reacciones. Bueno, es que tu profesor de, a lo mejor de química no es químico, sino que es alquimista. La química es una disciplina mágica, de la cual surgió la química como ciencia. Cierto, algunos químicos afirman que los catalizadores no participan en las reacciones. Yo como ingenuo, les preguntaré entonces para qué carajo se lo pones, si no participa. Cuando uno estudia la química de los catalizadores y de los catalizadores biológicos o las enzimas, se da cuenta que sí participa, si hay interacción química de hecho. Solo que parece que no participan porque al final lo recupero. Al final lo recupero. Entonces pareciera que no se lo puse, porque no se transformó. Se transforma y se reconstituye, vamos a decir, o se vuelve a formar de alguna manera. ¿Cómo? Es una de las cosas que uno dentro de la biología estudia en la bioquímica. No solamente cómo la enzima modifica la reacción biológica, sino cómo la enzima misma se modifica a lo largo de la reacción biológica y se reconstituye. Y este es un tema de interés desde hace más de 100 años. A principios del siglo XX, por ahí del 1900, entre la década de 1910, entre 1910 y 1920, dos investigadores, un él y una ella, Michaelis y Menten,
estaban interesados en estudiar cómo funcionaban las reacciones químicas en los seres vivos catalizados por enzimas. Y desarrollaron el modelo de Michaelis y Menten. Revísenlo de tarea. Tarea. El modelo de Michaelis y Menten. Michaelis y Menten encontraron que hay una relación entre la sustancia que se va a transformar y la velocidad con la que se transforma cuando uno pone la enzima. E incluso si la enzima está bien o algo le pasó a la enzima, si la enzima está funcionando bien, si no se ha alterado por alguna sustancia tóxica, por ejemplo. Finalmente, muchas veces algunas enfermedades o cuadros que afectan a los organismos, como intoxicaciones, envenenamientos, se deben a que las enzimas que participan en el metabolismo son alteradas por esas sustancias que entran al cuerpo de manera no deseada, o quizá deseada pero de manera tonta, diríamos, ¿no? ¡No te tomes eso! ¿Por qué no? Yeah. Algo le pasó a sus enzimas. Y entonces lo que sigue es que lo ponen uno en el piso y recibe enzima más tierra cuando lo entierran, cuando los apuntan. Y así se reincorporan a los ciclos biogeoquímicos. Hay un pequeño problema con el modelo, todavía lo hay, después de 100 años sigue habiendo un pequeño problema con el modelo matemático de Michaelis y Menten. Es un modelo matemático que describe cómo funcionan las enzimas. El problema es que la mayoría de los que estudiaban los sistemas biológicos hace 100 años y todavía ahorita son médicos o químicos, y una realidad es que muchos químicos y muchos médicos no son muy buenos. Entonces, cuando veían el modelo de Michaelis y Menten, les costaba trabajo desde trazarlo, obtener los datos y luego interpretarlos. Lo que relaciona a Michaelis y Menten es que la velocidad de la reacción enzimática depende o está en función de la concentración de la sustancia que se va a transformar, llamada sustrato. ¿Bien? Y cuando uno grafica la concentración de sustrato contra la velocidad inicial de la reacción, se obtenían cosas así. Curvas. Cuando lo que es más fácil estudiar matemáticamente son rectas. Esto es re fácil. Y además han visto esta función. Y es igual a mx más b. Pan comido. ¿Bien? Sin embargo, esto es lo que sucede con el pan comido. Cuando la albúmina, cuando los azúcares del pan se comen y son transformados por la alfa-amilasa. Cuando el almidón es transformado, es roto por la alfa-amilasa de la saliva, entonces ya no están pan comido. Se podrán comer el pan, pero la ecuación, ¡oh, problema! Fue un problema para los bioquímicos de principios del siglo XX entender estas gráficas. Y entonces por ahí aparecieron algunos listos, les digo yo, otros dirían charlatanes, mausanes, que dicen, no te preocupes, no te apures. Mira, vamos a hacer así, para que entiendas, porque de aquí sale un parámetro fundamental para saber qué está pasando a la enzima, la constante de Michaelis y Menten, la Km, que equivaldría en una función recta a esto de aquí, a la pendiente. ¿Qué me dice la pendiente de una función lineal? ¿Qué tan rápido cambia? ¿Qué tan rápido? ¿Cuál es la diferencia entre esas tres líneas? La pendiente. M1, M2, M3,
M3 es mayor que M2, que es mayor que M1. Si estuviéramos hablando de objetos que se mueven, pues este va más rápido, este va menos rápido, este va más lento. ¿Bien? Uno esperaba, puedo medir la velocidad de las reacciones químicas y entonces saber cuántos son más eficientes, más rápidas, pues ¿qué crees que son curvas? No te preocupes, la vida es bella. A veces te baja la mira, vamos a graficarlo así. ¿Y qué crees? Ya tenemos nuestra línea recta y entonces podemos calcular fácilmente la KL. De hecho, de aquí dicen que se calcula 1 entre KL. Y a lo mejor eso les enseñaron, les mostraron, vieron en su curso de bioquímica llamado, de hecho es bioquímica con biología celular, o sea, vemos las reacciones químicas donde suceden en la célula, cómo se llama estructura y función celular, estructura, la biología celular, función, la bioquímica. ¿Bien? Les digo por qué ese curso lo inventé yo, con algunos colegas, sin fue un trabajo. Los dos cursos de bioquímica. Actuales son pues, y esto es la forma en la que desde hace 100 años muchos bioquímicos determinan la eficiencia del funcionamiento o la alteración del funcionamiento de las enzimas en sus experimentos o quizás hasta en cuadros clínicos. No les voy a decir ahorita porque ahora sí me interesa que contesten las preguntas. Porque esto es parecido a algo de lo que vimos aquí como nombres. ¿Bien? Queda una pregunta. Y esta es la pregunta que debe hacer cualquier científico que esté involucrado en cuestiones de fenómenos biológicos. Sí, cualquier biólogo, cualquier científico de la salud, hasta los médicos que hacen ciencia y que usan la ciencia para la medicina. Hay algunos que usan también la magia. Sí, los médicos grupos. La pregunta es, o el lenguaje coloquial, ¿es cierto? Eso es ciencia, verificarlo. Si no, estamos cayendo hacia el mundo de la magia. Aunque la denominemos ciencia. Y entonces estaremos cayendo en lo que algunos llamamos pseudociencia. La matemática aplicada al mundo nos da el poder de distinguir lo que es válido, lo que es probablemente válido, posiblemente válido, al menos el modelo lo sugiere, pero hay que verificarlo y reverificarlo y recontraverificarlo. Es una especie de antídoto engañabobos. ¿Bien? Entonces, hasta aquí llego con esto y para lo que nos resta de pocos minutos de la clase de hoy, hagan su ejercicio. En cuanto lo terminen, me lo entregan y nos vemos el próximo lunes. ¿Ok? ¿Bien? ¿Pero, profe? ¿Ah? ¿Pero,